open door, feel the rush when you fade. ¿Cómo fue ese viaje? No, muy, sí, por 5 horas de viaje, pero sí, así que. En Córdoba, el calor así me arregla acá, pero me dio frío tu valle, pero sí, hermoso el lugar. Apenas me invitaron, no pude venir. El clima cambió, se derretió todo, sí, todo, sí. Nublado, la que yo no frío, sabía nada. Así que bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, ¿cómo bueno, va tu show? Muy bien, o sea, sí. Es un gusto volver a verlo, volver a estar acá y espero tener un contacto personal uno por uno, que pueden sacar una foto de show con ustedes también. Así. ¿Cómo va el canal? Bien, bien. Sí, sí, el último video que subí fue, no me acuerdo, uno de la crema, ¿cómo era? Cicatriz Cure. Las 8 signos de que te pasan como alambre caído. Bien. Cuéntame, Vincha, ¿por qué te dicen Vincha? Bueno, Vincha de la Luisa, por se me unían las cejas como los gallegos, una sola ceja, y me decían, sácate la vincha de la cabeza. Y bueno, así que me tuve que depilar al medio y decir vincha, y bueno, lo hice por mi mamá. ¿En serio? Sí. ¿La madre se lo hizo? Claro, mi mamá lo hizo. Y de cosas de tendencia en general, ¿no? Como por ejemplo, una vez parodié Macri y hablaba con Trump. Bueno, entro en tendencia, como comúnmente en tendencia, no sé, bueno. Pero sí, son doblajes y parodias que me gusta ver los que digan lo que a mí se me ocurre, ¿no? Me causa mucha gracia. La pequeña.